Yo soy Carolina Cortés, también soy de la casa, soy periodista. Soy de Jérica, la provincia de Castellón, en un pueblecito del interior. Vivo en Valencia y me pilló en Valencia. Hola, Carolina. Gràcies per acompanyar-nos i escriure amb nosaltres i amb la teua veu aquestes cròniques de l'aïllament. Anem fins a Jérica, perquè crec que has viscut molts diferents confinaments els últims 20 dies. Antes del estado de alarma, yo 4 días previos ya me había confinado por precaución. Habitualmente subo a mi pueblo porque tengo a mi madre, que es mayor y es dependiente, y vive con una hermana mía, ¿vale? Que también está de salud muy, muy tocada. Entonces yo pues suelo subir habitualmente de viernes a lunes. Me pilló el estado de alarma, yo me confiné y entonces ya me fue imposible pues subir a echarles una mano. Y a partir de ahí, cuando llevaba ya 20 días confinada, pues me llamó mi hermana desde el pueblo, que mi madre se había caído y se había roto el fémur. Y entonces, claro, mi madre lleva un año y medio confinada, entre comillas, porque es dependiente y no puede salir a la calle ni puede caminar. Y mi hermana llevaba, pues a lo mejor 15 días. Con lo cual, el médico tuvo que bajar de Viver, porque pertenecen a Viver cuando son urgencias. Todos estos pueblecitos del interior, lo que es la sanidad, está bastante mal, ¿vale? Porque no hay accesos, no hay servicios suficientes. Y aquí, en estos pueblos, vive mucha gente mayor. Entonces, en un principio, estos pueblos eran muy herméticos, ¿vale? Por proteger a la gente mayor, porque la gente de la capital se empezó a subir y la gente de Madrid empezó a bajar a Valencia, con lo cual el confinamiento solamente lo estábamos realizando algunos pocos, más conscientes. Entonces, claro, mi hermana me llama y me dice que se la bajan a Sagunto. Como ya está confinada, mi madre baja sola en una ambulancia. Posteriormente, mi hermana se ve obligada a bajar con su coche, porque allí ya le dicen que lo que tiene es una rotura importante, que hay que hacer una cirugía de urgencia y que la van a trasladar a otro hospital en Burjasot. Entonces, mi hermana se pone en contacto conmigo y yo me voy a Burjasot. Y mi hermana sube al pueblo otra vez. És a dir, que primerament tens un confinament més aïna en solitud. Però com continua l'evolució una vegada que has de quedar-te amb ta mare a l'hospital? Mi confinamiento se rompe con 20 días confinada. Me voy al hospital, a Burjasot. Y cuando llego allí, el médico me dice que yo no puedo estar con mi madre. Entonces le digo, mire, yo llevo 20 días confinada y yo acabo de salir ahora para venir al hospital. Me dice, bueno, pues entonces usted se queda en el hospital bajo su responsabilidad. Digo, bueno, pues deme mascarillas y guantes. Y me dice, no tenemos. Digo, pues nada, bajo mi responsabilidad. Me quedé con mi madre. Me hice de manera improvisada, porque por desgracia hemos estado mucho en hospitales y hemos improvisado mucho. Ideas del tebeo. Me hice una improvisación de mascarilla y robé unos guantes. Del pasillo los robé, literalmente. Y así fui. Estuve con mi madre, le hicieron la cirugía, pues nada, pues a cambiarla, en fin, ninguna de nosotras dos habíamos tenido contacto en más de un mes, ¿vale?, entre nosotras. Entonces, claro, yo pensaba que yo podía ser asintomática, igual que ella, al haber salido a Sagunto. Entonces, es un poco, vamos, esto no, nadie lo tiene preparado, pero un protocolo un poco mal gestionado, ¿vale? Pero bueno, es así como ha venido. Entonces, pues yo procuraba siempre, pues, estar con mi madre, cuidarla, o sea, lavarla, todo lo que era esencial, y siempre por las manos, como las normas que hay que seguir. Y una vez ya la operan, estamos una semana, y entonces nos dicen que nos tenemos que ir al pueblo, que ya, le dan el alta. Entonces, claro, la ambulancia me dice que si no llevo a mi madre con una mascarilla y guantes, no metí a mi madre en la ambulancia porque iban dos más. O sea, el espacio de una ambulancia es mínimo. Es muy reducido y habían dos personas más. O sea, quiero decir, es que no está bien gestionado, porque a mí en principio me dice el médico que no puedo estar con mi madre y somos dos en una habitación y luego en una ambulancia la meten con dos personas más. Entonces pido una mascarilla y guantes para mi madre y me dicen que no me los dan porque no tienen, y entonces digo, bueno, pues entonces el señor de la ambulancia no quiere llevar a mi madre. No la quiere meter dentro, obviamente. Finalmente, rogándolo mucho, me lo dan. Ahí volví a robar un par más de guantes, que le debo a la sanidad pública, le debo dos pares de guantes. Bueno, y mi madre pues se sube y yo marcho a Valencia. Cuando llego a mi casa, me llama mi hermana, que mi madre pues está peor, o sea, no se encuentra bien,
que ella, pues también como está delicada, ya tiene una enfermedad en los huesos también, que no puede, tal. Entonces me veo la obligación de subirme. Pero claro, hay un estado de alarma, estos pueblos están muy herméticos, muy cerrados, hay mucha policía, mucha UME. Entonces, al no tener coche, llamo a mi yerno y mi yerno, para que veas qué movida. Igual que yo, me figuro de mucha gente, en peores circunstancias. Y mi yerno me dice, vale, pues voy a llamar a la Policía Nacional, les voy a decir lo que te ocurre, porque además yo tengo dos perros y no iba a dejarlos solos. Y les voy a decir a ver qué podemos hacer. Entonces mi yerno llama a la Policía Nacional y la Policía Nacional le dice que no pasa nada, que si yo llevo la hoja de mi madre de que he estado en el hospital y que le han dado el alta, que nada, que los perros los pongamos en el portaequipajes, que lleve la hoja y que me puede subir, y que si nos paran, pues que les llamen a ellos, para corroborar que nosotros hemos pedido de alguna forma permiso, porque esto es un caso urgente. Y claro, pues mi yerno me subió aquí al pueblo y aquí estoy desde entonces. Com va el confinament per Gèrica? Es respecta molt? O des de la sensació d'estar al poble hi ha gent que es relaxa més? En el pueblo las normas las cumple mucha gente, porque son pueblos que se... A ver, que la gente es muy mayor, ya te he comentado, y sí que hay confinamientos. Lo que pasa es que siempre hay algún que otro que no entiende lo que es la palabra confinamiento, ¿vale? Y sale, entra, viene el vecino, viene el carpintero, viene el no sé qué, viene no sé cuántos. Però supose que en general sí que es complís tot. Supose que es deu notar molt, perquè la sensació de quietud allà al poble es deu fer més evident. La gente en los pueblos está muy concienciada, porque ya te digo que son gente muy mayor. Entonces, el quedarse en casa, de hecho, hay mucha gente que al ser mayor está impedida o es dependiente y no salen de casa. Entonces, eso lo tienen como muy asumido, ¿vale? Solamente algún rebelde, pero no, si, no es un estado así. Eso es un estado de alarma, pero no es algo que sea una imposición muy grande, ¿vale? Porque son pueblos pequeños que tampoco la gente sale mucho, porque tampoco, hasta que no llega el verano, las Pascuas, como en este caso, o... Por eso la gente no sale y la gente pues lleva su vida normal, van a comprar, van a sus casas. Entonces, ya te digo que la gente no le ha venido así, como en Valencia, que es una capital, o Madrid, por ejemplo, que la gente enseguida se ha entrado en estado de ansiedad y ha querido huir a sus casas, a sus segundas residencias. O sea, que es más difícil acatar una norma cuando una ciudad es grande y tú estás acostumbrado a salir más de continuo, ¿vale? En estos pueblos la verdad que la gente se cuida y además no les cuesta, ¿vale? Porque ya te digo que la vida es muy, muy tranquila. Has parlat de l'abastiment i no sé si a Xèrica, si sense un gran comerç, es pot abastir tot el poble i de tot el que cal. O ixen tots els dies a fer una compra més aïna diària? A ver, eso es lo que más creo que está costando, ¿vale? Sí que sí, las normas de ir con las mascarillas, los guantes, guardar la distancia que se recomienda de 1 metro, 1.5 metros... todo eso, pero aquí es que la costumbre en los pueblos es salir todos los días a comprar. No es como una capital que tú vas a un establecimiento, a un centro comercial y te abasteces y dices, ya no salgo hasta la semana, ¿sabes? Aquí no, la gente, la forma que tiene de relacionarse es saliendo a comprar, porque luego ya se meten en casa y ya no salen. Entonces, la gente sí, claro, guarda las distancias y tal. Hay un establecimiento que la verdad que hasta ahora está abasteciendo bastante bien. No se puede bajar a Segorbe, que está a 12 kilómetros, que es donde había un supermercado más grande. Toda la gente de toda la comarca, que es una comarca de 40.000 habitantes, pues siempre van ahí a abastecerse. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al cerrar los pueblos y hacerlos herméticos, que ni entre ni salga nadie, tienen, en Gèrica es el caso de que hay un charter, pero habrá pueblos, por ejemplo, tenemos una pedanía que es Novaliches, que es una calle, que ahí, por ejemplo, pues tienen que salir de la pedanía hasta aquí, hasta el pueblo, para poder abastecerse. Porque hay solamente un supermercado, ¿vale? Entonces la gente sí sale espaciadamente o guardan un poco de cola y eso, pero el comprar, sí, lo que es el abastecimiento lo tenemos bien todo y la verdad que muy tranquilo. ¿Y comportes tot això de les noves rutines? ¿T'agrada? ¿Y t'has fet a la nova quotidianitat? A ver, la vida del pueblo es muy tranquila, estoy con mi familia y desgraciadamente tengo que decir que la situación es muy fea, pero la rutina mía de mi casa, de Valencia, de salir, de ir a trabajar, a comprar, lo normal, lo cotidiano, ir a casa de mi hija, ver a mi nieta, que llevo mucho tiempo sin verla, mi hijo igual, o sea, a no verlos, igual que a no ver a mi familia del pueblo, pues la verdad que me estaba resultando un poco duro allí en Valencia, metida, porque yo estaba sola con los dos perros, entonces un poco me veía impotente de no poder estar con la gente que quería y de no poder hacer nada, en el caso pues de mi madre, que estaba enferma, y mi hermana, pues que también lo está.
Entonces, al cortarse el confinamiento y cortarse esa rutina que ya me había acostumbrado de confinamiento, vuelvo a otra rutina, que es la de estar aquí, pues con otro tipo de responsabilidades, pues te voy a decir que esta de aquí me gusta. Sí, a mí me ha roto todo, o sea, los roles, todo tres veces. 300.000 veces me lo ha roto, porque estaba confinada y me cuidaba mucho, tenía a veces estados de ansiedad y decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? De repente eso, a decir, no puedo estar con mi familia, no puedo cuidar a mi madre, no puedo cuidar a mi hermana, no puedo estar con mi hija, no puedo estar con mi hijo, no puedo estar con mi nieta, estoy sola y no puedo hacer nada. A de repente ser necesaria e imprescindible y tener que romper la rutina. Irme al hospital y luego del hospital volverme. En fin, han sido tantas roturas de rutina, de confinamiento, que cuando me he querido acostumbrar a una, me ha saltado la otra. Entonces, un poco jaleoso, pero un poco hasta divertido ahora que lo veo desde aquí sentada, tranquilamente. Pero sí, ha sido un poco romperte la vida, como a todo el mundo, la vida. Se t'ha escapat això de no veure la teua neta. Què trobes més a faltar? Què faràs tot just pugues tornar a una certa normalitat? Pues bueno, en cuanto a vuelva a cierta normalidad y pueda cerciorarme de que yo, por ejemplo, no soy asintomática, si es que eso es posible, porque Sanidad lo prevé, porque si no, o sea, si yo no tengo la seguridad de que no lo tengo, el coronavirus, y que además no soy asintomática, no lo puedo propagar, pues cuando yo esté segura de ello, pues coger a mi nieta y abrazarla, porque ya casi, aunque yo la veo, porque hoy en día gracias a las redes sociales, pues gracias a las videoconferencias, a las videollamadas, yo la veo todos los días, pero no es lo mismo. No es lo mismo que poder tocarla igual que a un hijo o a una madre, no es lo mismo. Yo necesito ese contacto. Por lo primero, cuando yo esté segura de que si yo estoy bien, es irme a abrazarla, abrazar a mi hija, abrazar a mi nieta, porque en mi casa dejo juguetes de bebé, ¿vale? Dejo juguetes de bebé y yo la veo ahora por videollamada todos los días y la veo y no la reconozco porque ya no, esos juguetes de bebé los tendré que guardar porque ya es mayor, es más mayor. Ha crecido y juega con otras cosas y ella dejó allí sus juguetes de bebé. Y ahora pues nada, en cuanto que se pueda, pues abrazarla, besarla, preguntarle, jugar con ella y a los niños también, a mi hija, a mi hijo, a mi yerno. Abrazarlos, porque además nosotros somos personas de contacto, ¿vale? Es que a nosotros, por ejemplo, el confinamiento, igual que a otras personas, por otros motivos, a nosotros concretamente, a mí, ha sido duro porque yo soy una persona muy cariñosa y soy de mucho contacto. Yo necesito el contacto con los míos, necesito abrazar, necesito besar, necesito... Entonces eso ha sido muy difícil, o sea, dejar de hacer eso ha sido duro.